estancia de Azteca Lodge nace de una idea de un amigo de papá de hacer un lodge en el campo en el año 98. Fue desarrollado siempre por él y mi ayuda fue empezar a guiar y después, hace un par de años, tomar como manager del lodge. Bueno, la estancia está ubicada en Teca, sobre la ruta 17, que va a Corcovado. Son 175.000 hectáreas. Más o menos es un campo productivo de ovejas. Hay 80, 85.000 ovejas y 7.000 vacas. Y lo que hacemos con la pesca es un plus para el campo, pero la actividad principal es productiva del campo. Como especies de truchas en la estancia tenemos marrones, arcoíris y fontinalis, bastante desparramadas tanto en el Teca como en el Corcovado y como en las lagunas. Así que bueno, eso hace también de la pesca que sea que no saques una sola especie, digamos, sino que haya bastante variedad. Ahora las truchas están buscando más corriente y un poco de oxígeno, por eso van a estar ahí en la línea fuerte de corriente. Por los días de calor que hemos tenido. Exactamente. Hoy recién el primer día un poquito más fresco, ¿no? Un poquito más fresco, sí. Bien. ¿Te olvidaste lo más importante? La grasa de capón. La grasa de capón, vos sabés que... Muy pronto en todos los fly shops de la Argentina. Pero solo la... Porque yo tengo, pero no sé si el mío es capón. No, eso debe ser muy... Muy light. Sí, muy citadino. Claro. Vos usás un tubito conocido, sí, pero adentro le pones la grasa adentro de capón. Adentro tiene el Magic Touch. Sí. La haces a baño María. Exactamente. Para meterla. Sí. En la próxima te doy la receta. Ah, cuando bueno. Ya esté lanzado. Cuando esté lanzado en el mercado. Que exactamente. La grasa de capón. Bien. Nosotros en el campo tenemos 70 kilómetros de río Corcovado, 50 del Teca, que nace en un bosque de lenga en el campo. Tenemos distintos afluentes al Teca y al Corcovado, Spring Creeks. También tenemos una laguna que es la Laguna del Fango, y también un arroyo que se llama Arroyo del Fango, que es un Spring Creek muy, muy divertido, bastante técnico, pero de muy buena pesca. Bueno, ya saben, si andan por la zona, están invitados a poder disfrutar en familia o pescadores la estancia y bueno, poder conocer un lugar único. Yo la empezaría a mitad camino de la Agüita Blanca para abajo. Que por ahí para abajo. Sí. Para no darle vuelta a la mosca. Para no hacer mucho despelote ahí. Vamos nomás. Antes de ir arriba a la corriente, iremos acá a la parte bien calma, donde está la espuma. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡No! Yo vi esa cabeza que venía. Pará que esta todavía no se entera. ¡Adentro! Misil.
¿Cuántas pulgadas tenía eso? Decímelo en metro mejor. Metro, y estaríamos en 1.10 m más o menos. Primeras truchas las vamos a tener en esa piedra. Ajá. Tenés esa línea de alimentación donde viene la espuma. Sí. Es el primer lugar, atrás, adelante de la piedra. La línea de corriente del lado derecho del piedrón. Sí. Y ahora con el calor, la mayoría de las truchas van a estar, fíjate que arriba, en la corriente hay un lugar calmo. Sí, allá arriba, bajo, allá arriba, calmo, perfecto. Con mucha piedra, ese es el lugar clave, donde de más. Oxigenación, sí, de alimentación, de todo. Perfecto. Y le pasan dos corrientes buenas por los laterales. Sí, muy buenas. Así y que acá hay, tiene hay un todo. Eddy también. Acá hay un lindo eddy. No sé si habrán ahí, lo vamos a chequear. Está medio lento, pero puede ser. Bueno, ¿por dónde empezamos, decís vos? Bajemos por acá y empecemos por la primer piedrita. Vamos. Medio de esos dos tiros. Es difícil la línea, pero esa es la que le gusta. La corriente es suave, ahí, ese me gustó. Blump. ¿Cómo te esperó esa? ¡La vi! Estaba un poquito más atrás. Sí. Está clavada. ¡Adentro! ¿Qué va a hacer? Va bastante bien. Va bastante bien. El plan A viene. No hemos tenido que entrar en plan B. No, por suerte.
grande. Mirá, corrió. Esa, corriendo a esa, está la otra, están todas. Bueno, el año pasado seguí muy bien tus reglas. Lo digo yo, no hace falta que lo digas vos. Bueno, estamos bueno, de acuerdo entonces. Estamos okay. Yo estoy interpretando lo que yo hice, ¿no? No, ¿no es cierto? Sí, me parece bien. Entonces, este año te toca a vos. Pero yo no sé castear. Pero con un rolcito con le va a llegar. Con la masterclass que me diste, agarrá, puedo aquí llegar a... No es tan pesada tampoco, ni te vas a sentir raro. Muy linda caña, ¿eh? Buen balance. Buen balance, está equilibrado. ¿Quién hace, quién fabrica esta como, caña? Como si lo hubiésemos hecho nosotros. ¿Sí? Aguas arriba. Ahí. Es todo muy tuyo. Muy linda caña, ¿eh? 9 pies, 6. No, 9 pies, 4. 9 pies, 4. Sí. No creo estar capacitado para este tiro. Pero bueno, vamos a tener que bajar. Bueno. Y acercarnos. Hay 5 truchas muy lindas comiendo en superficie. Uf, demasiado lindas, ¿no? Sí. Casi que me ponen nervioso, pero como no voy a hacer yo el que tiene que castear. Te devuelvo la caña, Tomás. Como no voy a hacer yo el que tiene que castear, está fácil. Lo que pasa es que yo soy guía, no soy pescador. Lo que es eso, y abajo de la espuma. Oh, lo que debe haber. No, lo que debe haber. Ahora me están poniendo muy nerviosa esas truchas. Y lo que pasa es que no hay una línea fija de... Pero para... Abajo hay 5 y arriba hay 2 que están en el borde de la espuma. Sí. Bueno, pero... Yo les entraría como le entramos tractor, el año pasado. Sí. Atrás de la piedra. Atrás de la piedra y... Hacer un tiro corto sobre el veril de greda. Empezando de acá. Sí, de acá. Y ampliándose en todo caso un sí, poco así. Y si no, vamos a tener que ir a más largo. Yo no haría tiros largos, ¿eh? No, no, digo, vamos a tener que ir a más largo de líder y a más chico de mosca. Sí, yo creo que el primer tiro te van a agarrar una tractor. Pues no las veo sipeando, no están en un hatch. Sipeando, no. Están, todas las de la izquierda están comiendo. Sí. Ok. Fíjate que ninguna está quieta. Están todas mirando hacia la espuma. Ajá. En el medio aproximadamente. Ahí vi subir una en el borde de espuma. Ok. ¿Se ve de arriba? No, no la vi. Pero sí, están mirando esa espuma. ¿Me autoriza a probar? Adelante, a la que le guste. Vos no las vas a ver de ahí, pero no veo ninguna que se destaque más. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Bien! Muy bien, Martín, muy bien. Por suerte me llevó el viento de cola. Y ahora te ayudó ella que saltó para salir de ahí. Sí. Muy bien. Martín. Sí. Discúlpame la guiada. Muchas gracias, Pablo. Hay una más grande que se destaca bastante, está en el borde de la espuma densa. Sí. Mirá, y se queda mirando más como a efímeras. Se queda como casi vertical, mirando hacia arriba. Mirando siempre a la barda. Es que va mirando la espuma blanca que va girando. Bueno. Y mira en el borde. ¿Por qué no bajás y la pescás vos?
Pues yo me siento incómodo. No. Una y una, decís vos. Una y una, sí, mejor. Venite. Pero yo tendría que poner ahí una mazarta. Sí, vamos con la mazarta. Yo bueno. Ya pesqué con mi mosca, así que... Claro, vos la pescaste con la Weaver, bueno. Vamos con la mazarta, entonces. Vamos. Qué diferente se ve desde arriba y desde abajo. Sí, pero para pescarlo es acá, está mejor. Por eso me metí medio hondito. Alguna se puede equivocar, ¿no? Ahí las veo, van un poquito más a la derecha. Mirá justo enfrente de la mosca. Ahí. Ahí. Sí. Están yendo a la derecha. Parece ver algo. Ahí. Ahí le cayó atrás, está en la cola. Sí. Pero ahí la va a avanzar, mirá. Ahí viene abajo. Va con ella. Va con ella, sí. Déjala que entre ahí, a ver. Ajá. Ahí está. Otra vez fue. ¿A dónde va? Se ubicó como para comer de vuelta. Ahí después de eso, en lo bajito, bajito, debe haber una. Ahí, 2 metritos más. Sí. Seguí por la línea de la piedra marrón y hay un descanso justo en el medio, debe tener 50 centímetros. ¿Adelante de esta piedra? Adelante de la piedra, pero 1 metro a la izquierda. Sí, sí. Ah, cortito, cortito. Es chiquita la línea.
¡Yuhu! ¡Crack! Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer. Etiquétanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. Acompáñanos. Aguas Arriba.